Hola, bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy voy a tejerles estas bellas botitas para recién nacidos. Están midiendo 10 centímetros. Los zapatitos de recién nacidos deben medir entre 9 a 10 centímetros. Bueno, es un aproximado, ¿no? Estos zapatitos además estiran. Conforme el bebé vaya creciendo, el zapatito también se puede estirar un poquito más, ¿no? Bueno, le he puesto una cinta para agarrarlo bien el zapatito y para que no se caiga también. Y bueno, en teoría este zapatito lo puedes hacer para todas las tallas. He hecho la base, la plantilla, con los mismos puntos de mi tutorial de cómo hacer plantillas de bebé, donde les explico varios tamaños de zapatitos. Así que voy a hacer esta misma plantilla que puede ser usada para sandalias, puede ser usada para zapatitos, para botitas. Bueno, para esto voy a hacer el par de este rosadito, de este zapatito. Voy a usar este hilo. En etiqueta de este hilo me decía que debo usar un ganchillo entre 3 a 3 y medio. Yo voy a usar este número 3 para que el zapatito me salga el tejido más apretado. Miren, sale más apretadito, más cerradito. Si tú lo quieres más flojo, utilizas un ganchillo 3 y medio, un 4, ¿no? Esa es la regla de los hilos, es hilo delgado, ganchillo delgado. Hilo grueso, ganchillo grueso. Siempre debes hacer una muestra. Y de allí puedes comparar si te sale el tejido muy abierto, si te sale cerrado. Necesitamos una tijera. También voy a utilizar cinta. En vez de cinta también puedes utilizar cadenetas. Y bueno, también una aguja punta roma para coser los hilos. Bueno, empezamos. Voy a tejer aquí 13 cadenetas. Miren, así empiezo yo las cadenetas. Esta es mi técnica. Aquí, miren, esta es mi primera cadeneta, esta de aquí. Aquí, si quieren, le pueden poner una marquita o un hilo para que ustedes sepan cuál es su primera cadeneta. En esta primera cadeneta vamos a hacer aumentos. Pero primero empezamos con las 13 cadenetas. Acá ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenetas. Aquí voy a entrar en el tercer punto. Miren, vamos a entrar en el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto o tercera cadeneta? Acá tengo la primera, 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer varetas o punto alto. Enganchamos el hilo, entramos en la cadeneta, miren. Traemos el hilo, ya tengo tres lacitos, enganchamos nuevamente y paso por dos. Enganchamos nuevamente y paso por dos. Esta es la famosa vareta que también se le conoce como punto alto. Estas cadenetas que he dejado acá al comienzo son como la primera vareta. Entonces en cada punto tejemos una vareta o un punto alto. Yo he tejido 13 cadenetas, esto resultan 12 varetas. Acá empezamos a contar, esta es la primera, las cadenetas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y aquí donde está el ganchito, esta es la primera cadeneta, sacamos el ganchito. Y aquí tejo la vareta número 12. Con mucho cuidado de no confundir los hilos. Aquí tejemos, a ver, repetimos, repito mejor,
Aquí entramos, traemos un lacito, ya tengo tres lacitos, paso por dos, engancho y paso por dos. Entonces aquí ya tengo 12 varetas. Si tú tejes 15 cadenetas, son 14 varetas. Si tú tejes 14 cadenetas, son 13 varetas. Así es el número que tienes que considerar, ¿no? Bueno, entonces en esta primera cadeneta voy a tejer 6 varetas. Ya tengo una. Y vamos a tejer la segunda. Aquí en esta primera cadeneta debo tejer 6 varetas. Entonces, todo dentro del mismo punto. Uno, dos, cuatro, seis. A continuación, vamos a tejer frente a frente de regreso una vareta. Para todos los principiantes, esta línea del centro es el centro de nuestro zapatito. Esto es como un espejo acá. Esto de aquí es el frente del zapatito, esta parte de aquí. El talón es donde vamos a unir nuestra vuelta. Esta plantilla solo tiene 3 vueltas. Y tejemos frente a frente. Miren dónde entró el ganchillo. Donde pasamos el ganchillo. Y tejemos varetas frente a frente. Entonces, aquí frente a frente, tejemos varetas nada más. Bueno, ya tejí aquí, miren, frente a frente las varetas o puntos altos y ya he llegado aquí al comienzo. Miren, voy a decirles cuántas varetas tenemos acá. Sin contar estas dos del comienzo que están en un solo punto, voy a decirles cuántas varetas solas tengo. Esto es una vareta sola, una vareta en una cadeneta. Esto es una vareta sola para mí. Contamos 2, 4, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y al frente también debo tener lo mismo. 2, 4, 6, 8 y 9 puntos. Perfecto. A continuación, aquí encuentro las cadenetas que dejamos al comienzo. Aquí hay un punto. Aquí voy a tejer 2 varetas porque aquí yo tengo 2 varetas, entonces al frente debo tejer lo mismo, 2 varetas juntas. Acá va la primera y en el mismo punto la segunda vareta. Y ya terminamos la primera vuelta. Unimos con las cadenetas que dejamos al comienzo, acá arriba hay un punto, miren. Aquí pasamos el hilo y tejemos el punto deslizado. ¿Por qué se llama punto deslizado? Porque deslizamos el hilo dentro de los puntos. Bueno, ya terminamos la primera vuelta. Aquí tengo aproximadamente 8 centímetros con mis 13 cadenetas. La segunda vuelta la empezamos con 2 cadenetas. Y aquí voy a hacer aumentos. Donde salen las cadenetas, aquí voy a tejer una vareta. Entonces, yo tengo aquí ya 2 varetas. En el siguiente punto, arriba, miren dónde entro yo. Aquí tejemos nuevamente 2 varetas. Una y en el mismo punto, otra vareta. Entonces son aumentos. Cuando tú tejes 2 puntos en un punto, esos son aumentos. Entonces aquí es como tengo 4 varetas. Cuando yo regrese aquí,
debo tejer igual las cuatro varetas. ¿Dónde? Donde salen las cadenetas, aquí van a ir dos, y en el punto anterior van a ir dos. Eso te explico por qué de repente tú tejes con más cadenetas y no van a ser los mismos números que yo tengo aquí. Ahora, el tejido a crochet va corriendo, miren, ese es el centro de mi zapatito y las uniones siempre va corriendo hacia la izquierda. Ahora les voy a mostrar más adelante. Bueno, aquí, después de haber tejido estos aumentos, en cada punto tejemos una vareta hasta llegar al centro donde voy a hacer aumentos. Entonces tejemos una vareta arriba, miren, una vareta en cada punto. Bueno, cuando ya estoy llegando al centro, aquí voy a volver a hacer aumentos. El centro de mi zapatito es lo importante, es aquí en el frente del zapatito. Entonces, todo lo que tejo a la derecha, los mismos puntos, los números de puntos a la derecha, debo tejer a la izquierda. Acá tengo 6. Acá está la mitad de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces aquí yo debo tejer 6 puntos a la derecha de aumentos y 6 puntos a la izquierda. Entonces de aquí, del centro, voy a empezar a calcular dónde están los 3 puntos, porque en cada punto son 2 varetas. Entonces acá va 2, 2 y 2, 2, 4 y 6. Entonces eso quiere decir que aquí en ese primer punto voy a empezar a tejer 2 varetas juntas. ¿Cuántas varetas tengo aquí al comienzo? Sin contar las varetas de aumentos, miren, no contamos, contamos solamente las varetas solas, tenemos 2, 4, 6 y 8 varetas. Desde aquí voy a empezar a tejer en cada punto 2 varetas juntas y lo mismo debo hacer al lado izquierdo. Ya terminé de tejer las 6, 2, 4, 6 y aquí debo tejer lo mismo porque es como un espejo. Entonces desde aquí empezamos a tejer 2 varetas en cada punto. Y en el mismo punto tejemos la vareta número 6. Entonces ya aumentamos frente a frente. Ahora solamente nos corresponde regresar y hacer los aumentos como hemos hecho al principio. Entonces, frente a frente, miren. Aquí entramos arriba del punto de la vareta y empezamos a tejer una vareta en cada punto. Bueno, ya estoy llegando aquí al comienzo. Tengo que dejar 2 puntos donde salen las cadenetas. Aquí siempre tejo el último punto. Entonces tengo que dejar 2 puntos para tejer 2 aumentos, 1 y 2. Entonces tengo que tejer esta última vareta sola. Entonces tejemos esta última vareta sola y en los 2 siguientes puntos debo tejer 2 varetas juntas. Aquí empezamos. Una y dos varetas en un solo punto y en el siguiente punto, aquí donde salen las cadenetas, aquí tejemos las últimas 2 varetas, una y dos. Y ahora unimos con el punto deslizado, con las cadenetas del comienzo, acá arriba hay un punto y unimos con el punto deslizado. Y ya terminamos la segunda vuelta, miren. A continuación, empezamos la tercera y última vuelta de nuestra plantilla. Una y dos. Estos dos zapatitos tienen iguales los 13 puntos
y los dos están tejidos con el mismo ganchillo. Miren la diferencia de tamaño. Eso es porque a veces los hilos son de diferentes grosores. Pero los zapatitos tienen los mismos puntos. Entonces, por eso siempre les repito que el tamaño de tu tejido, en cualquier tejido, depende de tu hilo, de tu ganchillo y de las cadenetas que tejas, ¿no? Bueno, ya tengo acá las dos cadenetas y vamos a entrar en el mismo punto y tejemos nuevamente otra vareta. Esto es un aumento y en el siguiente punto repito dos varetas juntas. Una y dos varetas juntas. Si tú tienes más, menos cadenetas, vas a hacer los aumentos en los mismos lugares que te estoy mostrando. Aquí solamente regresamos hasta el centro, tejiendo una vareta en cada punto. Y miren, la unión ya no está tanto en el centro, siempre va corriendo el tejido un poquito hacia la izquierda. Por eso los puntos que tenemos acá, las varetas solas, ya no van a ser las mismas que tenemos al frente. Entonces tejemos una vareta en cada punto. Bueno, ya estoy llegando al centro, estamos ya en la tercera y última vuelta. Aquí en esta vuelta voy a hacer aumentos 8 puntos a la derecha, 4 al centro y 8 puntos a la izquierda. Estos 4 del centro son 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces tengo que dejar los puntos para poder hacer los aumentos aquí. Entonces aquí debo contar 2 puntos a la derecha. Acá tenemos 1 y 2 puntos a la derecha. Acá está el centro del zapatito, porque el centro, acá tengo 2, 4 y 6, miren. Y aquí en la anterior vuelta hicimos 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Entonces desde aquí cuentan 1 y 2 puntos. Miren, voy a poner el ganchito en el centro. Entonces acá 1 y 2 puntos. Y desde aquí debo contar 4 para hacer los aumentos. 2, 2, 2 y 2, porque vamos a tejer 8. Entonces aquí en este siguiente punto voy a tejer los aumentos. Aquí va en el mismo punto dos varetas, porque vamos a tejer 4 veces 2. Aquí sin contar los aumentos, miren cuántos puntos tenemos. Estos 2 y 4 no los cuento, solamente cuento las varetas solas. 2, 4, 6, 8 y 9 varetas solas. En el siguiente punto, nuevamente dos varetas juntas. Vamos a tejer 4 veces 2. Y este es en el tercer punto, dos varetas juntas. Y en el siguiente punto, dos varetas juntas. Entonces, hemos hecho 2 por 4, 8 puntos. Esto son aumentos. 8 puntos aquí. A la izquierda tengo que hacer lo mismo. Y aquí voy a sacar el ganchito. Aquí en el centro voy a hacer 4 varetas solas, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces empezamos acá con las varetas solas. Acaba la primera. En el siguiente punto, la segunda vareta sola. La tercera vareta sola. Y la cuarta vareta sola. Ya tenemos las 4 varetas. Es como 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Y nuevamente repetimos 4 veces 2 puntos, que son 8 varetas. Aquí empezamos. Una, dos varetas en un solo punto es un aumento. Y 8. Ya terminamos los aumentos aquí en el frente de nuestro zapatito. A continuación, solamente regresamos aquí tejiendo vareta sobre vareta. Aquí ya estoy terminando la tercera y última vuelta de nuestra plantilla. Y
Cuando llegue aquí al principio, debo dejar dos puntos porque debo hacer lo mismo que hice acá al principio. Acá tengo cuatro varetas, dos en dos puntos. Entonces siempre, siempre donde están las cadenetas, acá hay un punto y aquí otro punto. Entonces debo tejer esta última vareta sola para empezar los aumentos. Ahora les voy a decir el número de varetas solas que tengo. Desde las 8 varetas que tejí aquí están las 8, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 varetas solas. Y aquí empiezo a tejer las dos varetas juntas. Una, dos, y en este siguiente punto vuelvo a tejer dos varetas juntas. Una y dos. Y ya terminamos nuestra plantilla, solo debemos unir con las cadenetas del principio, debemos unir con un punto deslizado. Y ya terminamos la plantilla, miren. Ahora voy a empezar a tejer el cuerpo de nuestra botita. Miren, y acá voy a mostrarles cómo hacer este punto en relieve. Este va a ser el frente de nuestro trabajo, es el frente igual que aquí. Así que ahora empezamos nuevamente ya esta vuelta ya del cuerpo de nuestro zapatito. Tejemos nuevamente dos cadenetas y voy a tejer varetas en cada punto, pero yo ya no voy a entrar en este primer punto que siempre entramos, porque si yo entro aquí, estoy haciendo un aumento. Yo ya no quiero hacer aumentos. Entonces vamos a saltar al siguiente punto y normalmente lo tejemos así, pero para hacer ese punto relieve voy a agarrar la mitad del punto. Entonces, miren, normalmente es así, pero agarramos la mitad del punto y aquí voy a tejer la vareta en la mitad. Esto va a hacer que el punto se vea como en relieve. Entonces, en cada punto que encontramos, tejemos la mitad. Y aquí nuevamente la otra mitad. Entonces aquí estas cadenetas siempre hacen como la primera vareta. Aquí yo debo tejer 13 varetas. Yo he apuntado todos los puntos porque quiero hacer igual que mi botita. Entonces tú siempre debes apuntar los puntos para que te salgan las dos iguales. Ahora, a veces tejes apretado, a veces tejes suelto y por eso a veces los zapatitos a veces no nos salen del mismo tamaño. Eso nos pasa a todos, no te preocupes. Ya saben, el punto es así, pero yo estoy agarrando la mitad. Y aquí es donde tejemos las varetas. Voy a tejer 13 varetas. Y desde aquí voy a empezar a hacer aquí disminuciones. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Siempre agarrando la mitad. Y tejemos la vareta número 13. Ya tengo aquí 13 contando siempre con las cadenetas de inicio. Ese punto. A continuación voy a empezar con la primera disminución. Miren, si ustedes tienen aquí miren, están los aumentos que hice en la anterior vuelta de la plantilla. Entonces aquí en este punto es donde voy a empezar con las disminuciones. Enganchamos como si vamos a hacer una vareta. Nuevamente agarramos el punto por la parte de la mitad. Y aquí voy a hacer como una vareta. Miren, vamos a hacer como una vareta. Pasamos por dos y antes de terminar, vuelvo a enganchar. Vamos al siguiente punto. Traemos un lacito. Pasamos por dos. Y aquí tengo tres lacitos, los cerramos los tres. Esta es una disminución. Nuevamente, el punto normalmente lo agarramos así.
pero aquí yo estoy agarrando la mitad del punto y hacemos como una vareta sin terminar. Enganchamos nuevamente, vamos al siguiente punto, traemos un lacito, pasamos por dos y cuando ya tengo estos tres lacitos, cerramos. Entonces, miren, aquí yo estoy haciendo dos puntos, los he convertido en uno solo. Eso es una disminución. Para que la botita o los zapatitos se cierren, debemos hacer disminuciones aquí. Entonces aquí yo debo tejer 9 de estas disminuciones según lo que yo he hecho en este zapatito, en los dos que están iguales. Nuevamente, les repito nuevamente, enganchamos. Vamos al siguiente punto, la mitad del punto. Normalmente es así que agarramos el punto, pero yo estoy agarrando esta mitad. Entonces, agarramos esta mitad, traemos un lacito, paso por dos, enganchamos nuevamente, vamos al siguiente punto, la mitad del siguiente punto, enganchamos y pasamos por dos. Y ahora que ya tengo tres, unimos. Entonces es como que tengo dos varetas sin terminar juntas. Así voy a hacer hasta tener 9 de estos puntos. Vamos a contar cuántas disminuciones ya tengo. Acá tengo 2, 4, 6, 8. Me falta 1. Ya tengo aquí las 9 disminuciones. Ahora, yo siempre he ido probando cómo hacer las disminuciones. En el sentido de que para que mi zapatito se vaya cerrando así y que quede parejo con el otro lado. Todo lo que yo tejo a la derecha debo tener a la izquierda. Entonces miren, aquí está el centro de mi zapatito y miren, aquí es donde he empezado mis disminuciones. Entonces al frente yo debo tener parecido o igual hasta dónde llegan las disminuciones, miren acá, deben ser iguales acá. Este es el centro de mi zapatito, de allí me debo guiar, no por los números que tengo acá o acá, porque estos números ya no van a ser iguales, porque miren cómo va corriendo, desde acá empieza el inicio de mi zapatito. Entonces estos números acá siempre van a ser más varetas que aquí. Por eso, lo importante es que tú dobles tu zapatito y tú veas dónde más o menos quieres que empiecen las disminuciones. Tú puedes empezar de repente desde aquí, pero lo importante es que si tú empiezas, por ejemplo, desde aquí, debe estar al frente en el mismo nivel, como estas de aquí. Entonces, aquí yo tengo 9 disminuciones. Tú de repente puedes hacer 10 o 11 disminuciones, pero siempre tienes que ver que este punto de aquí sea casi al mismo nivel de este de al frente. Entonces, aquí yo he ido probando y he visto que aquí con estas 9 disminuciones mi zapatito queda bien. A continuación, en cada punto tejemos ya una vareta sola, ya terminamos las disminuciones. Entonces debo tejer de regreso en relieve, estoy tejiendo en relieve mis varetas. ¿Cómo es en relieve? Normalmente agarro el punto así, pero yo estoy agarrando la mitad del punto. Eso es para darle un plus a nuestras botitas. Tú si quieres puedes tejer estas varetas normales, no hay ningún problema. Entonces voy a regresar y nos encontramos para unir esta vuelta. Bueno, ya estoy terminando esta primera vuelta.
que hemos hecho las disminuciones, las 9 disminuciones aquí al frente, y ya estoy por llegar acá al final de esta primera vuelta. Siempre estoy tejiendo en relieve, que es el punto, normalmente lo tejemos así, pero yo estoy agarrando la mitad. Eso para dar el relieve a nuestro zapatito, ¿no? Esa es la diferencia de la plantilla o suela y del cuerpo. Bueno, miren, aquí donde están las cadenetas del comienzo, acá yo siempre tejo el último punto siempre está aquí. Miren, aquí. Que es el mismo punto de donde salen las cadenetas. Entonces aquí voy a tejer la última vareta en relieve. Y de aquí unimos con el punto deslizado. Antes les voy a decir cuántos puntos tengo. Miren, acá termino las disminuciones. Acá está la última disminución. Y desde aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 varetas en relieve. Esto es en la primera vuelta. Aquí unimos con el punto deslizado. Arriba de las cadenetas siempre hay un punto y unimos con el punto deslizado. Y ya, miren, las disminuciones empiezan a hacer que nuestro zapatito o botita se empiece a cerrar. Esto es igual que cualquier otro de mis zapatitos que encuentras acá en mi canal. Si quieres hacer un zapatito más grande, una botita más grande, puedes ver este tutorial de mis botitas Niko, N-I-K-O, Niko. Y este zapatito, esta botita sí la hice más grande. También tengo estas botitas que se llaman Billy. Bueno, entonces ahora voy a empezar la segunda vuelta. Desde aquí voy a decirles cuántas vueltas tengo. Miren, desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vueltas he tejido desde la plantilla. Y de disminuciones son 1, 2, 3, 4. 4 vueltas de disminuciones. Y luego ya tejí el resto del zapatito con los puntos que me quedaban. Ya no hice ni aumento ni disminuciones. Bueno, entonces acá vamos a tejer la segunda vuelta de disminuciones. Nuevamente, 2 cadenetas, que es la primera vareta. Y aquí no entro en este primer punto, miren, yo no entro aquí, saltamos y aquí ya vamos a tejer normal las varetas porque no voy a hacer ya más relieve. El relieve solo fue para separar la plantilla o suela de nuestra botita. Bueno, entonces aquí en esta que vendría a ser segunda vuelta del cuerpo, voy a tejer 11 varetas. Acá ya tengo 2, 4, 6. Voy a tejer 11. Y 11 varetas. 11 varetas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aquí nuevamente empiezo las disminuciones. Acá ya no voy a hacer 9, voy a hacer 6 disminuciones. ¿Dónde empiezo la disminución? Miren, acá está esta disminución de la anterior vuelta. Aquí hay un punto solo, una vareta sola. Aquí en este punto solo es de donde voy a empezar la disminución. Entonces, nuevamente enganchamos como que vamos a hacer una vareta, entramos en el punto. Traemos un lacito, tengo 2, enlazo o engancho y nuevamente paso por 2 lacitos, engancho nuevamente y aquí voy al siguiente punto. Y repito lo mismo, paso por 2 y paso por 3. Esa es la primera disminución. Como este punto debo hacer 6 disminuciones. Ya tenemos acá 2, 4, 5, 5 disminuciones, voy a hacer la última disminución. Enganchamos, entramos, pasamos por 2
Nuevamente engancho, voy al siguiente punto y paso por 2 y paso por los 3. Ese es el último punto. Entonces, cuando yo cierro mi zapatito, si tú haces acá más disminuciones o menos, debes tratar siempre de que estas disminuciones estén al mismo nivel del otro lado, ¿no? Entonces, estas de acá, aquí es como que tengo 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Y aquí continuamos tejiendo en cada punto una vareta. Y aquí solamente hasta el final para unir. Las disminuciones son solamente al frente de nuestro zapatito o de nuestra botita. Esas son unas botitas para recién nacidos, que son chiquitos. Bueno, entonces voy a continuar y nos encontramos para unir esta vuelta. Bueno, ya estoy terminando esta segunda vuelta de nuestras botitas. Y miren, aquí estoy tejiendo ya la penúltima vareta. La última vareta siempre va donde salen las cadenetas. Acá hay un punto, miren. Allí siempre tejemos la última vareta o el último punto alto. Y aquí unimos nuevamente con un punto deslizado. Arriba de las cadenetas siempre hay un punto y unimos con el punto deslizado. Miren cómo las disminuciones van haciendo que nuestro zapatito o botita se vaya cerrando. Ahora voy a empezar la tercera vuelta ya de nuestro cuerpo. Voy a tejer nuevamente las 2 cadenetas, que es la primera vareta. Siempre, siempre saltamos este punto porque yo no voy a aumentar 9 varetas. Acá tengo la primera vareta. En cada punto vamos a tejer una vareta. Y la vareta número 9, contando siempre con las cadenetas 2, 4, 6, 8, 9. Miren, nuevamente los aumentos los estoy haciendo. Aquí está el último aumento y acá está la vareta sola. Siempre empiezo los aumentos en esta vareta sola. Bueno, aquí empezamos con las disminuciones. Dije aumentos, ¿no? Disminuciones. Todos estamos haciendo acá disminuciones. Aquí voy a hacer 4 disminuciones. Entonces acá va la primera. Esta es la primera disminución. Porque es una disminución. Miren, acá estoy agarrando 2 puntos y aquí es solamente un solo punto. Entonces tengo que tejer aquí 4 disminuciones. Aquí ya tengo las 4 disminuciones. Entonces, siempre cerrando nuestro zapatito, acá yo veo 2 y aquí en el otro lado veo 2. Entonces, tú siempre, así tengas más o menos puntos, siempre debes tratar de que las disminuciones sean en la misma línea en la derecha y a la izquierda. Y acá simplemente regresamos nuevamente y tejemos una vareta en cada punto. Bueno, ya estoy llegando acá al final de esta vuelta y siempre tejo la última vareta donde salen las cadenetas. En este punto siempre tejo la última vareta y vamos a ver cuántas varetas tengo aquí. Aquí está el aumento, la disminución, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 varetas solas. Y acá unimos con las cadenetas del comienzo. Acá arriba hay un punto. Y aquí unimos con el punto deslizado. Ya terminamos esta 1, 2, 3, tercera vuelta de este punto.